Hello, Junior Ray. How are you today? I hope you are happy. I'm fine. Well, today is Monday, Tuesday. Is it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday? Monday? No, 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 no. Sunday? No, no, no. Friday, you wish. No, it's Tuesday, the 25th of August. And what's the weather like today? Is it raining? No, 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 no. Is it cold? No, 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 no. It's, well, maybe yes, a la mañana temprano sí. Así que vos cambiar esto. Yo lo voy a poner, porque depende, la teacher graba a veces a la noche, a la mañana, para que te salga el videito en horario. Sunny and hot, pero si cambia, le pones sunny and cold, ¿ok? Vos le cambias el weather forecast, please. Ok, well, so pay attention now, yes. ¿Qué necesitamos para la clase de hoy? ¿Sí? Acuérdate que te voy a ir corrigiendo esos videos que me mandaste y a medida que va saliendo la corrección, te voy devolviendo. Y mira, tenés que mirar todos los comentarios que te envío, ¿sí? Para saber en qué te equivocaste, qué tenés que hacer. Y la clase que viene yo voy a estar mencionando, ¿sí? Qué errores o qué pronunciación, de qué palabritas pronunciamos mal, para que lo repitamos todos juntos en la clase, ¿ok? ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos un paper, glue, scissor and colors. Colors, trae todos tus colores, crayons, yes, o lápices de colores, o pencil. En lo posible, crayons, yes, okay. Is it clear? Right, good, good, good. Pay attention. Se me salieron de la vista estos books, okay. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Acordate que la teacher trabaja con esto. Y vos, porque la teacher no corta lo de acá, porque siempre tiene que mostrar cada año a los nenes, ¿sí? Y vos vas a trabajar con esta cutout page. Todavía no tenés que sacar nada. Con esta, que sería la 77. ¿Qué vamos a practicar? Acordate que las cutout pages practicamos oral, escrito, oral, escrito. Oral, cuando hacemos toda la parte, en la primera parte, que la teacher hace repetition, repetition, porque vos en la clase tendrías que pasar a la pizarra, ¿sí? ¿Ok? Pero lo vamos haciendo así, para que vos te des cuenta. Entonces, practicamos. Written and oral. Written and oral. Esta es la oportunidad donde estamos revisando toda la gramática. Ahora nos toca revisar la Unit 3, todos los colors y la estructura. What color is it? It's yellow, it's blue, it's green. ¿Ok? Well, are you ready? First of all, primero, antes que nada, me vas a dictar colores en casa, bien fuerte, que escuche la vecina de al lado, o pobre, si está durmiendo todavía. Ok, well, red, ok, blue, ok, yellow, ok, otro más, come on, black, ok, white, pink, purple, yes. Okay, green, orange, ¿me falta alguno? Red and yellow and pink and green, purple and orange and blue. Yes, y agregamos white and black, perfect. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow. Two, yes, sing a rainbow song, yes. Red, acordate, vemos flecha, significa que ya estamos preparados para repetir. Repetition. Red, blue, yellow, black, black, white, pink, purple, green, orange. Okay, good, good, good. Míralos. Bye, bye. Yes, okay. Sin mirar, lo que vas a hacer en tu cuadernito es escribir todos los colores. A ver si los escribiste bien. Y después chequea con los que escribió la teacher ahí y pones pausa al vídeo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? I'm going to project, voy a proyectar la página con la que hoy vamos a trabajar. Vos no hagas nada, solo tenés que hacer la parte oral todavía. Después sí vamos a ir juntos a la actividad. Yes, is it clear? Yes, right. Right, right, right. Pam, pam, pam. There we are. Hello, teacher.
Okay, tapado ahí para que lo veas mejor. Yes, it's better. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yes, a ver si lo puedo achicar un poquitito más. Así me salen todos. Yes, salen todos. Yes, perfect. Okay, primero, aquí le vamos a escribir what's this. What's this? It's a ball. Solo la palabrita. Y vamos a asignar un color. Esto tendrías que hacerlo vos acá, porque yo te diría, come in, come in, come to the ball. Okay, ball, así que podéis seguir escribiendo en un papel vos. Okay, what color is the ball? Vamos a ponerle yellow. Okay, tell me a color. What's this? It's a boat. It's a boat. And what color is the boat? Purple. Yes, okay, purple. What's this? It's a kite. What color is the kite? It's red. ¿No tengo red? No, todavía. Okay. What's this? It's a teddy bear. Teddy bear. Repetition. Siempre repetí después de la teacher. No te quedes mudo ni ahí. It's brown. Yes. Okay. What's this? It's a spaceman. Spaceman. Yes. And what color is a spaceman? Black. Oh. What's this? It's a cowboy. Cowboy. And what color is the cowboy? Can be green. Green quedaría muy copado. Like Hulk. Como el increíble Hulk. What's this? It's a train. Yes. Vamos a escribir un papel, ¿eh? Todo antes que yo escriba. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál es la onda que tenemos que lograr? Es que vos escribas. Oh, yes. Hice bien. Ah, oh, no. Kite, escribí nada que ver. Mal. Pues, pues. Entonces te vas testeando. Yes. Porque esto es revisión. What's this? It's a car. What color is the car? Ya usé pink. No, voy a poner pink. It's my favorite color. Yes, okay. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ahora que vamos a practicar. Question and answer. What color? What color is the? Y vamos a nombrar cada uno de los objetos que tenemos. Y vamos a decir el color. It's. Acordate que cuá, cuá, delante del color no va la A, ¿eh? Por favor, porque ese es uno de los errores comunes. It's a common mistake. It's a blue? No. It's blue, it's yellow, it's green, it's red. Ojo, ¿eh? Ok, are you ready? ¿Estamos listos? ¿Cuál es la pregunta? Are you ready? ¿Listos? Yes. Pam, 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 pam. Ahí se ve perfecto. Yes, it's perfect. What color is the ball? Por eso escribí la información que necesito. Ball, yellow. Ready, steady, go. No color, eh? Color, color. What color is the ball? It's yellow. What color is the boat? It's purple. Ese espacio hago para que vos repitas. What color is the kite? It's red. What color is the teddy bear? It's brown. No solo la respuesta is brown, but also the answer, the question. Ask and answer. Pam, pam, pam. What color is the cowboy? It's green. What color is the spaceman? It's black. What color is the train? It's orange. No le pusimos. Oh my God. It's orange. Lo que pasa es que me concentré en el car, que quería que sea pink. Okay. What color is the car? It's pink. Okay. Hago una at random. Vamos. Okay. Te toca contestar a vos, eh. Ready. Ready. Go. What color is the spaceman? It's black. What color is the kite? It's red. What color is the teddy bear? It's brown. The last one. What color is the train? It's orange. Ahora se me tres preguntas a mí. Dale. What color is the? Yo voy a hacer el cuento, ¿eh? Dale. Okay. Ready? Ah, what color is the ball? It's yellow. Oh, what color is the teddy bear? It's brown. What color is the car? It's pink. Okay? Entonces, esta sería la parte donde practicamos la gramática, la estructura. What color is the? What color is it? Oral. Ahora sí nos vamos al trabajito donde vamos a practicar written, escrito. ¿Yes? Para eso sirven las catch-up pages, para practicar written
and oral. ¿Qué vas a hacer? You are going to take, la mía está salida, pero vas a, por esta línea de punto, vas a sacar la hoja y te queda la hoja así. Acuérdate que la teacher trabaja en una copia, vos trabajás en tu hoja, ¿yes? ¿Ok? Técnica de recorte, saco los bordes, pack, pack, and pack. Tres cortes tiene que haber, ¿no? Uno, dos, yes, ok. Three, ¿y qué hago? Al dustbin, al basurero, no puedo hacer basura en la casa, yes. Ok, no rubbish at home, ok. Corto en el medio, attention please, attention please. Yes. Y ahí me detengo. ¿Qué voy a hacer primero? Attention, please. Pongo aquí, a modo de ejemplo. Pongo aquí. Voy a escribir lo que escribió la teacher hoy en la muestra. Boat, vamos a hacer purple. Vos le pones el color que quieras, ¿eh? Teddy bear, teddy bear. Brown. Spaceman. ¿Qué color le habíamos puesto? Black. Vos le podés poner el color que quieras. Car. Pink. Ball, 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 yellow, yes, ok. Ahora, una vez que tenés todo, yo hice con algunos, te lo muestro. Con todos, tiene que estar escrito esto así. Boat, purple. Teddy bear, brown. Spaceman, black. Car, pink. El nombre del objeto y el color el que vas a pintar. No voy a hacer un dictado porque te voy a dejar libre que vos elijas el color que te gusta. You choose, ok? You choose the color, ok? So, now, ahora viene la parte que vamos a color. Voy a mostrar con uno. No pego nada todavía, Todo. Voy a mostrar así. Ok. Blan, 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 blan. Acordate que la teacher, esta actividad no necesitas que esté tu mamá sentada, ni tu tío, ni tu abuelo, ni nada. Solito, porque la clase va súper guiada. Tenés que tener todas las cosas nomás, ¿sí? Tus colors, que yo siempre te pido antes. Vos podés, si no los tenés a mano, siempre uno se tiene que sentar con todas las cositas de inglés. ¿Ok? ¿Ves? Entonces queda como coloreado. Una vez que coloreo, color, todos los objetos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8, voy a hacer lo siguiente. Pinto todo, Ups. Mira, 1, 2, 3. En tres cortes lo tengo a todos, los tengo a todos, ¿ok? 1, 2, 3. Pap, pap. Blue. Hoja en blanco. ¿Qué es lo que no me tengo que olvidar? What is the thing you don't have to forget? The date. The day. Today is Tuesday. Tuesday. The 25th. Yes. Of August. No, October. No, November. Y vamos a poner la página con la que estamos trabajando, porque después yo te pido y bueno, no vas a saber que me vas a enviar. Página 77. Estamos trabajando en la cutout page 77. ¿Y qué gramática estamos practicando? Vamos a poner aquí. What color is the más un objeto? It's y el color, ¿ok? Entonces, it's very, very important that you put the dates. Yes, pongo fecha, no me olvido.
página 77, que es la cutout page con la que trabajamos, y la gramática que practicamos, oral y escrito. What color is the teddy bear, the car, it's, y el color. Is it clear? And now, yes, we're going to stick. Y ahora sí vamos a pegar. Tenemos 8 figuras, vamos a pegar 4 arriba, 4 arriba y 4 abajo. Yes, en el orden que vos quieras. Solamente pongo boligoma glue here, no en todo el papel, en la parte de arribita porque quiero que se pueda levantar para poder escribir abajo si es necesario. Is it clear? Yes or no? Yes, teacher. Okay. Lo puedes pegar juntitos, con tal de que no te tape el otro. Yes, is it clear? Right, right, right. Param, param. Ta, 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 ta. Okay. Pam, 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 pam. Dejo espacio aquí y pego aquí. Me tiene que quedar un espacio aquí, here, y otro espacio abajo para escribir. Yes, is it clear? Yes o no, no meto la pata, Please concentrate. Yes, keep an eye. Okay, McCain. Bye bye blue, a su lugar. Y ahora puedo hacer lo que tengo que hacer. Ask an answer. Voy a hacer un ejemplo. What color? Ojo cuando escribo color, Color, color. Is the boat? Y justo el mismo color que mi fibra. It's purple. No, it's the purple. It's purple. Voy a hacer uno de abajo también. What color is the teddy bear? Yes, okay. Y pongo aquí adentro porque me quedé corta con el espacio. It's brown. Hice muy grande la letra. What color is the car? Yes, it's pink. Y así con todos los objetos que tengo aquí. Yes, okay, is it clear? Mira qué lindo quedan estos trabajitos, yes. Cuando estamos acá siempre los pegamos, yes, mira. Por eso te digo que cuando pegues, dejes lugar, espacio aquí y dejes espacio aquí. Si quieres puedes recortarlo un poquitito más, pero ojo porque no te va a quedar espacio. Queda espacio igual, está todo fríamente calculado, aquí y aquí. Y la letrita bien prolija. What color is the boat? It's purple. Hice unas de abajo. What color is the teddy bear? Como no me entró, que hice la letra súper grande. It's brown, le puse adentro del cuadrito. También puedo escribir ahí. What color is the car? It's pink. Y así con todos los otros. ¿Está? Una vez que termino, lo guardo para cuando la teacher me pida esta cutout page, que es la de la página 77. ¿Ok? Ahora, homework. La teacher explica las homework, que son las pages. ¿Sí? Siempre la homework va a ser sobre pages que trabajamos. ¿Qué vas a hacer en casa? Una de las tareas es repetir los colores 5 veces. ¿Por qué? Porque volvemos a revisar contenido. ¿Qué quiere decir? Que ahora te va a tocar repetir los colores 5 times. Red, 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 red. No 5 renglones, no, me vas a odiar. Yes, okay, you will hate me. 5 veces. Red, red, red. Blue, blue, blue. Pero no mires cómo se escribe. Trata de acordarte todo. Míralos, estudialos antes y después escribilos. ¿Yes? ¿Ok? Y páginas 75 y 76 que vas a ver que tiene que ver con lo que hicimos con hoy. Lo que hicimos hoy en clase con los cutout pages. ¿Yes? 75. Trace and find and circle. Teddy bear. Then follow and trace. Yes, acá acordate, primero es trace y después elegimos, yes. Cowboy, ball, dinosaur, ok. Is it clear? Solo la palabrita que corresponde, 76, contamos, count,
and circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boats. 6 or 7. Y redondeo el 7. Y sigo la línea de puntos. Trace. Then, read and draw my kite. Vas a dibujar el kite de Mickey. My boat. El boat de Minnie. Okay, well, that was all. Mwah, 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 mwah. Have a nice day. Bye-bye, Junior A. See you next class.